en varios países africanos. Existe todavía la costumbre de moldear la dentadura de las jóvenes para resaltar su belleza. Incluso se separan las piezas dentales y se elaboran sobre ellas interesantes relieves. En un pequeño poblado de Zaire se organizó un concurso para elegir a la mujer que contara con la dentadura más hermosa. Esta tendría la oportunidad de casarse con el jefe de la tribu vecina, un hombre muy inteligente. Wabima, la hija del hechicero de la tribu, era la gran favorita, pues además de contar con una excelente belleza, tenía una impresionante dentadura y siempre, siempre había deseado casarse con el jefe de la tribu vecina. Sin embargo, para garantizar su triunfo, acudió a la casa de una famosa talladora de un poblado lejano, le entregó a esta todos sus ahorros y le pidió que a cambio realizara en su dentadura un trabajo excepcional. La talladora aceptó y, habiendo cumplido con su cometido, le pidió a Wabima que antes de volver fuera muy cuidadosa, porque nadie tenía que ver su dentadura sino hasta el día del certamen. Todo esto para evitar las envidias y su respectivo poder. Wabima volvió a su casa y al mediodía siguiente salió en dirección al río en busca de agua. Allí fue interceptada por varias de sus amigas, quienes intentaron charlar con ellas, pero Wabima solo se limitó a responder a través de monosílabos o, en el mejor de los casos, con movimientos afirmativos o negativos de cabeza. Pero Selitama, otra de las grandes contendientes para dicho concurso, una mujer que también contaba con una impresionante dentadura, se dio cuenta que algo muy extraño estaba pasando y decidió averiguarlo. Por lo cual, hizo cuanto pudo para que Wabima sonriera. Y lo logró. Cuando Wabima sonrió, todas quedaron paralizadas, observando el magistral trabajo de que había sido objeto la dentadura de Wabima. El Tama, sin embargo, se preocupó demasiado, pues consideraba que sería demasiado difícil que ella pudiese ganar el concurso y se casara con el jefe de la tribu vecina. Por lo cual, decidió acompañar a Wabima a su casa. Algo se le ocurriría en el camino. Y así fue. Cuando caminaban a las orillas de un profundo lago, Selitama repentinamente arrojó a Wabima al lago y la ahogó. El día del certamen, Selitama, tal como lo había planeado, resultó ganadora y se casó con el jefe de la tribu vecina. Dicho jefe, días después, realizaba una extenuante cacería en las proximidades del lago donde había muerto Wabima, cuando repentinamente escuchó un extraño canto melancólico. Identificó el timbre de aquella voz. Sabía que se trataba de Wabima, así que volvió a la aldea. Comentó lo sucedido al hechicero y ambos regresaron al lago buscando aquel maravilloso canto. Pero no solo lo escucharon, sino que vieron a Wabima danzando en la superficie del agua. Se había convertido en una ninfa acuática. El hechicero, padre de Wabima, solicitó la ayuda de los pescadores de las proximidades y juntos la rescataron, utilizando su poderosa magia. El hechicero la volvió a su forma tradicional y Wabima aprovechó para comentar lo que había sucedido. Dio detalles diciendo que Selitama la había arrojado al lago y la había ahogado solo para quedarse con el primer puesto. Aprovechar casándose posteriormente con el jefe de la tribu vecina. Dicho jefe, que se encontraba presente, se puso furioso y ordenó de inmediato quemar viva a Selitama. Así lo hicieron. Por ello, días después, Wabima se casó con el jefe de la tribu vecina, tal como lo había deseado desde muchos años atrás. El día de la boda, Wabima mostró ante todos y todas su magnífica y magistralmente tallada de
Es que no es suficiente con esperar a que tarde o temprano la verdad salga a flote por sí misma, como suele decir mucha gente. No, porque tal vez la verdad nunca salga a flote por sí misma. Es necesario que cuanto antes alguien se infiltre hasta las profundidades, vaya en busca de ella y habiéndola encontrado, permita que sea la misma verdad quien se encargue de eliminar o escarmentar a sus respectivos detractores. Existen 54 países en el continente africano en la actualidad. Sin embargo, las fronteras continuamente han cambiado su curso político, su curso geográfico, su curso incluso étnico y sobre todo, su curso vivencial. Cuando hablamos de las diversas etnias que participan y que son muy conocidas, algunas de ellas, en el resto del mundo, casi siempre observadas con cierto morbo. Hay algunas en particular que saltan a la vista sobre todo por los grandes conflictos y problemas que han enfrentado a lo largo de su historia, durante muchos, muchos siglos. La historia que les voy a presentar a continuación es una historia de los pigmeos Tuwa, de República del Congo. Espero que sea de su agrado. Existen aproximadamente 200.000 pigmeos Tuwa en República del Congo. Los pigmeos Tuwa ven seriamente amenazada su existencia. Desde que los occidentales llegaron a sus tierras, se encargaron de esclavizar a los hombres, prostituir a las mujeres. Y en el caso de los niños, todavía en 1906 se hizo una exposición en los Estados Unidos, llevando a pequeños pigmeos enjaulados y mostrándolos como atracción. En una región hoy en día dominada por rebeldes, hace mucho tiempo, una niña de nombre Sunduri recolectaba frutos en las proximidades del majestuoso río Congo, cuando la brisa suave y delicada del río acarició su rostro. Nadie, y mucho menos ella, había sido capaz de soslayar semejante invitación. Así que se aproximó al río, se arrodilló sobre una gran roca y bebió de él. Un inmenso elefante se aproximó a ella por detrás, pisando las hierbas acuáticas que bordeaban el río. Pero la niña lo atribuyó todo a su imaginación, de tal manera que le restó importancia. Pero cuando vio el reflejo del inmenso paquidermo detrás de ella, proyectado en el agua, fue tal el susto que perdió el equilibrio y cayó al río. De haber seguido manoseando, tragando agua como lo hacía, habría muerto en segundos. Pero el elefante, utilizando su larga trompa, logró asirla y la rescató. Cuando la niña volvió en sí, el elefante había desaparecido entre la espesura de la selva. Sunduri, a pesar de ser muy pequeña, comprendía que un elefante no solía hacer algo así por un humano, y mucho menos por un pigmeo. Así que en cuanto volvió a la aldea, comentó lo que había sucedido a sus pobladores, pero nadie le creyó. Salvo a su madre, que cuando la vio, la llevó a sus brazos, asintiendo con una sonrisa, y celebró que su hija hubiese sido salvada por un elefante. El tiempo pasó, y Sunduri se convirtió en un adolescente. Lamentablemente para aquel entonces, la tribu pigmea atravesaba por una severa hambruna que se remontaba a meses atrás. Los pigmeos se caracterizaban por cazar animales pequeños, aves, cerdos salvajes, monos y rara vez antílopes. Pero ahora, debido a la fuerte hambruna, se veían arrinconados y se veían obligados a cazar animales más grandes, entre ellos elefantes. Cuando Sunduri se enteró de esto, se opuso rotundamente. Pero la noche siguiente, los cazadores regresaron cargando consigo
innumerables restos de paquidermos muertos. Seguro y lloró durante toda la noche sin descanso. Sin embargo, sabía que en 5 días más saldrían en busca de más elefantes, pero esta vez estaba decidida a impedirlo. A primera hora, llegado el día, los cazadores salieron en busca de una buena manada. Sunduri salió detrás de ellos a hurtadillas. Recorrieron una amplia extensión de tierra, pero sin haber encontrado nada. Regresaron decepcionados. Pero cuando estaban a punto de arribar a la aldea, justo en el majestuoso río Congo, encontraron una gran cantidad de elefantes brevando. Uno de los cazadores tomó la delantera y cuando estaba a punto de arrojar su lanza, fue alcanzado por una flecha que Sunduri lanzó certera. La adolescente, interponiéndose entre los elefantes y los miembros de su tribu, aseguró que no dudaría en utilizar otra flecha para defender a los elefantes. Y alegó, con la voz temblorosa, casi a punto de llorar, pero sin dejar de apuntar. Los elefantes llegaron a la tierra mucho antes que los humanos. Lo menos que podemos hacer por ellos es respetarlos. Cuando hayan acabado con los elefantes, ¿quién seguirá? ¿Los bosques? ¿Los ríos? ¿El río Congo? ¿Sus semejantes? ¿Por qué no pueden permitir que aquellos que nos dieron casa, nos dejaron habitarla y modificarla, sigan habitando la tierra? ¿Por qué no pueden permitir que aquello que dura más que nuestro corto entendimiento siga existiendo? Los pigmeos inclinaron la cabeza y, decepcionados, regresaron a la aldea. Desde entonces, no se supo de otro pigmeo que intentara cazar o infringir daño alguno a un elefante. Hoy, sin embargo, mucho tiempo después, son los pigmeos Wa de República del Congo quienes ven seriamente amenazada su existencia, pues desde que llegaron los occidentales los persiguen y prácticamente los cazan. Como en otras regiones, hay animales considerados sagrados y hay grandes historias en torno a cada uno de estos. Hay un animal muy conocido en el mundo africano y es justamente el elefante. En torno al elefante se dan inmensidad de historias. Hay una en particular que quiero compartir con ustedes, es una de mis preferidas. Un integrante de la tribu Kamba de Kenia padecía una pobreza tal que un día decidió acudir ante el hechicero de su tribu para solicitarle un consejo con el cual remediar su crítica situación. Luego de escuchar las cuitas del nativo, el hechicero le recomendó acudir ante Ibon Yangia, un rico y bondadoso ganadero, pues con seguridad este podría orientarlo para emprender un negocio productivo. Cuando Ibon Yangia escuchó su problema, decidió ayudar. Por ello, le ofreció vacas, ovejas y cabras. Pero para su sorpresa, el orgulloso visitante, a pesar de su pobreza, se rehusó a recibir caridad y solo le pidió que le diera la fórmula para hacer riqueza. Ibon Yangia se rascó la cabeza en busca de una buena recomendación, pues él mismo no tenía un método para hacerse de riqueza. De pronto, sus ojos se iluminaron. Acudió a su casa, sacó un frasco con ungüento y se lo entregó al nativo, no sin antes recomendarle que untara dicho ungüento en los colmillos superiores de su esposa. Estos crecerían de forma extraordinaria. Él podría cortarlos y venderlos por una muy buena suma. El nativo esperanzado siguió las instrucciones al pie de la letra.
y al cabo de un par de semanas, sorprendido, descubrió que los colmillos de su mujer habían crecido de forma descomunal, alcanzando el tamaño de un brazo, y eran de marfil puro. Así que los cortó y se los vendió a un grupo de comerciantes, quienes pagaron una verdadera fortuna por ellos. Repitió esta operación una y otra vez, y al darse cuenta que esto le retribuía maravillosos dividendos, se convirtió en un hombre próspero. Pero un envidioso, muy envidioso vecino, se atrevió a aproximarse a él y preguntarle cuál era la fórmula para hacer riqueza. El nativo se limitó a recomendarle que acudiera ante Ivón Yanjía y le hiciera el mismo cuestionamiento. Así que el vecino acudió, e Ivón Yanjía, después de escuchar a este segundo hombre, consideró que lo más prudente era repetir la operación. Así que sacó otro frasco con ungüento, se lo obsequió y le dio las indicaciones. El hombre las siguió al pie de la letra, pero se le olvidó algo. Algo muy importante. Cortar en el momento debido los colmillos de su mujer y venderlos. Por lo cual, los colmillos de su esposa crecieron de forma descomunal al tiempo en que ella embarnecía impresionantemente. Su nariz creció tan larga que llegó a convertirse en una impresionante trompa. Sus orejas se extendieron y sus brazos y piernas se hicieron gruesas y pesadas patas. Detrás le brotó una pequeña cola y su voz mutó de tal manera que llegó a convertirse en un bramido insoportable y difícil de comprender. Se había convertido en una inmensa elefanta. Al darse cuenta que no cabía más en la pequeña choza, la echó abajo y se dirigió a la jungla. Debido a que estaba embarazada, pronto parió una pequeña cría, exactamente igual a ella. Y ambos se quedaron a vivir en la selva por el resto de sus días. Así es como refieren los miembros de la tribu Kamba de Kenia, que surgieron los primeros. Los primeros elefantes en todo África. La de Ivón Yanjía se enteró de lo que había pasado. Decidió ocultar muy bien el ungüento y no volver a proporcionárselo a nadie. Pues comprendió que cuando alguien libera un microbio, por pequeño e insignificante que éste parezca, con el paso del tiempo y el suficiente descuido, éste puede reproducirse y llegar a convertirse en una espantosa e irremediable epidemia. Gracias. Manuel, primero saludarte, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muy bien. ¿Cómo, ¿cómo te sientes de regresar otra vez a DGSTV? Pues muy, muy bien, gracias. No tuvimos vacaciones formales, pero hubo siempre trabajo. Estas son las vacaciones prácticamente. Uno siempre hay vacaciones, de una u otra manera. Vacaciones trabajando, contando cuentos. Así es, con la música, con los cuentos, en fin, sí, afortunadamente. Pues, ¿qué crees? Nada más tenemos un mensaje de una técnica. ¿Nos ponemos tristes? No, definitivamente no. Yo creo que hay que tomar en cuenta siempre que, aunque haya un solo individuo, si este individuo en dado momento puede propagar lo que ha escuchado el día de hoy de una u otra manera, digerirlo, asumirlo, eso es algo fundamental. Yo creo que no es necesario pensar realmente en las masas, aunque sería interesante, sin lugar a dudas, siempre tener a más gente que se aproxime. Tomamos en cuenta que a lo mejor están los inicios de clases, entre otras cosas, pero no, desde luego esto nunca angustia. Cuando vamos a diferentes recintos, hay veces en las cuales habemos más en el escenario y menos gente debajo, pero eso es algo bien común de veras en los centros culturales, sobre todo cuando hay narración, a veces en el teatro independiente, por ejemplo, es algo que también sucede, hasta en el teatro profesional llega a suceder, sobre todo cuando no son estas grandes puestas en escenas que respalda a lo mejor la mercadotecnia. Y en ese sentido, por eso digo, pues de alguna manera uno se acostumbra, pero no solamente cuestión de costumbre, sino incluso también de pensar que uno tiene bien definido qué es lo que pretende con los cuentos, hacia quién pretende llegar, y además tomar en consideración que este medio, bueno, pues puede
funcionar de otra manera, pensando en que cualquier persona puede consultar los programas a la postre que ya están ahí reciclados. Claro, al menos la 69 podrá recomendar a algunos profesores y a otras técnicas ver estos cuentos africanos para que también aprendan un poquito de esta maravillosa cultura, este continente tan pobre, que sufre mucho, pero que ahorita que nos estás enseñando con estos cuentos que hay demasiada riqueza. Sí, en efecto hay. Me están diciendo que vaya muy lento, que estoy hablando muy rápido, así es que nos quedan 15 minutos. No, lo cierto es que sí, en efecto hay, como bien mencionas, hay mucha pobreza. Hablamos de que hay algunas estadísticas que marcan que el 50% de la población vive con menos de $1 al día. Entonces la pobreza, se ha escuchado mucho ahora de Somalia, pero no solamente Somalia, hay muchos países más allá, también los hay aquí en América y aquí en México, incluso también lamentablemente muchas comunidades en esas condiciones, no es necesario ir hasta allá, pero lo cierto es que por otro lado también es un país muy rico, ¿no? En fauna, en flora, en fin, un ecosistema impresionante que a pesar de todo también, no solo los occidentales, sino desde luego también el consumo, ¿no? Excesivo de parte y el descuido de parte de los humanos ha generado una gran problemática, porque por ejemplo los ríos, como mencionábamos, el Congo que mencioné en uno de los cuentos, es el río después del Amazonas el segundo más caudaloso, ¿no? Aunque no más grande, pero el más caudaloso del mundo. Y es un río que difícilmente alguien conoce, ¿no? Alguien ha escuchado un poco del río Congo. Y sin embargo es un río majestuoso. Entonces, pero esto, el talar los bosques, que en el caso, por ejemplo, de los Tuwak, como son pigmeos, que no miden más comúnmente de 4 pies de altura, pues son tomados como esclavos y fundamentalmente para talar los bosques. Esto desde luego va dañando las tierras, el ecosistema en general, y esto pues ahora lo va haciendo menos productivo y se convierten en tierras realmente pobres, como son pobres las comunidades de antemano, pues sin pensar a futuro, ¿no? También mencionaste varias cosas con relación a sus tradiciones. El primer cuento donde platicas de los dientes, de cómo las mujeres los tallan, y nosotros lo consideramos a lo mejor como algo poco estético, para ellos es todo lo contrario, ¿no? Así es, bueno, incluso no creo que sea tu caso, tiene los dientes muy detallados. Trae unas incrustaciones. De oro y un diamante. Nada, lo cierto es que sí los tienen muy bien cuidados. Lo cierto es que, bueno, hay mucha gente, por fortuna también, que toma el cuidado de los dientes como algo trascendental. En cualquier parte, pero allá en lo particular, no solamente en las culturas africanas, incluso también aquí en América se ha manejado en épocas muy remotas el cuidado de los dientes y que también tenían que lucir, por ejemplo, fundamentalmente las mujeres. Entonces allá se sigue dando, sin embargo, hay culturas, yo hace rato platicaba aquí con ustedes respecto a los Masái, por ejemplo, que tienen tradiciones de miles de años, ¿no? Que preservan y que a pesar de que tienen el contacto en dado momento con el medio contemporáneo, no las dejan a un lado, definitivamente las preservan y eso es algo importante a través de su religión, a través en dado momento, por ejemplo, de ciertas tradiciones que no eminentemente estén relacionadas con la religión, pero que suelen ser importantes. Y bueno, no solamente eso, incluso en la alimentación, en otros tantos aspectos, siempre es algo muy interesante, es algo que de alguna manera, como yo lo he dicho en múltiples ocasiones, los cuentos son una forma, como tú lo mencionas ahorita, de invitarnos a leer respecto a algunas etnias, respecto a algunos otros pueblos, y que esto nos haga pensar que tienen mucho en común con nosotros, pero que también hay mucho que pensar en cuanto a la forma en que, como tú mencionabas, estamos perjudicando, o de qué forma otros están beneficiando su ecosistema, el lugar en el cual viven, o de qué manera incluso ellos están tratando de venir vivir con mayor armonía, ¿no? Cosa que a lo mejor las grandes sociedades, a través de todos estos sistemas tan complejos que van generando y que parecen realmente realizables y parecen infalibles, no logran un funcionamiento de esa índole, ¿no? Como tribus que realmente tienen, al menos en algunos aspectos, algo importante. Digo, no es que sean infalibles ellos, pero tienen mucho que tomar en cuenta, ¿no? Y hay que valorar, Manuel, que tu trabajo, bueno, no solamente transmites mensajes en estos cuentos, sino también cultura. Siempre has presentado aquí cuentos de otros países, de otros lugares, y entonces gracias a ti, no nada más nos quedamos con el mensaje, sino también con la cultura, dependiendo de dónde traigas estos cuentos.
Sí, pues bueno, ya es algo que realmente me gusta a mí en lo particular y pues a lo mejor ha tenido que ver en gran medida con el interés de otras personas. Eso es más divertido, creo que de alguna manera, y algo más gozoso porque no lo hago con esa intención plenamente, sino que a mí me gusta y lo transmito, y cuando estoy transmitiéndolo y si alguien nos podemos comunicar adecuadamente, oh, pues eso es maravilloso, ¿no? La finalidad del lenguaje es la comunicación. No realmente traer algo desconocido que pueda impresionar ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, traer algo de otros países, además, insisto, nos da la oportunidad de pensar que allá hay necesidades similares a las nuestras y que además podemos viajar incluso a través del lenguaje en un 2x3, ¿no? Así es algo importante, ¿no? Entonces, pues ese es en gran medida uno de los propósitos. Pues vamos a leer el comentario de la técnica 69. Tarde, pero llegamos a este grandioso programa. Son gratas las experiencias de aprendizaje. Ah, muchas gracias, gracias. Bueno, hay algo que también comúnmente van en estos cuentos. Hay siempre trabajo de adaptación, ya lo hemos comentado varias veces, porque tal vez algunos cuentos vienen de la tradición de los países, pero sí la finalidad es que haya una especie de moraleja muy concreta, ¿no? A lo mejor de carácter conservacionista, probablemente de carácter moral muy, 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 muy notorio. Y la finalidad de hacerlas explícitas, no que aparezcan implícitas en las historias, aparte de que probablemente sí haya algo, es que la gente que escucha las historias considere que esto se lleva a cabo en su vida diaria, a diario prácticamente, y que no nos damos cuenta. Es decir, probablemente algunos de los valores que se transmiten a través de los cuentos, nosotros los pasamos de largo y justamente por ello es que no disfrutamos cuando realizamos ciertas actividades y no nos damos cuenta del valor y la riqueza que podrían representar no solamente para uno, sino para los demás, ¿no? Para los, a lo mejor por lo menos para nuestros seres queridos. Así es, Manuel. Oye, ahora traes algo nuevo. Sí. ¿Sí? Y va, bueno, les vamos a tener también, quiero hacer énfasis en esto. Ya platicaba yo que bueno, tenemos preparado, ya han visto que en otras ocasiones traemos más músicos, en fin. Hoy teníamos preparado también algo con un ensamble de africano, pero a los chicos les salió un programa también que ya venía pendiente y bueno, finalmente les confirmaron, también ya lo tenían antes de esto. Di Entonces, la para. verdad, Manuel. Lo que pasa es de que una tribu de africanos se los raptaron. Tal vez algo así. Bueno, la cuestión de esta tribu está aquí en el Estado de México. Lo cierto es Y que. los van a hacer barbacoa. También, sí, exacto. Entonces, lo cierto es que, bueno, vamos a presentarles, ahorita les presenté parte de algunos cuentos, en particular de la zona meridional de africana. Después les presentaré también algunos cuentos de los Tuwa, otros de los Tuwa, que tienen que ver con los Hutus y los Tutsis, que todavía mantienen una batalla impresionante. Ha habido muchos muertos y en los cuales los occidentales también han tenido que ver demasiado para que esto se agrave. Le vamos a presentar algo también de los Tswana, que crearon un estado, un país que llama, justamente tiene ese nombre, y que están en Sudáfrica también y que tuvieron que ver con el apartheid, que de allá de Sudáfrica. Les voy a presentar también algo del norte de África en su momento, que es algo también de Marruecos y Túnez. Entonces, bueno, pues también es África. Entonces, ya les traeremos algo, les traeremos también ya algo, los grupos, para que entonces puedan observarlo como en otras ocasiones. Claro, y que nos puedan acompañar las escuelas secundarias técnicas, ojalá que tengan la oportunidad de acompañarnos en estos futuros programas para que sigamos conociendo a este continente africano tan maravilloso. Y bueno, nos piden música, Manuel. Música, pues les voy a interpretar una pieza. Insisto, como tenía preparado algo así como con los chicos, les voy a interpretar algo de fusión, en este caso, que es comúnmente lo que yo puedo hacer en realidad solo. Lo demás, por lo regular, no se escucha bien si estoy yo solo, con un solo tambor y cuestiones que son solo como lo que les presenté hace rato, por lo regular, en las ensambles de africano tradicionales de Mali, en fin, porque también tienen sus regiones. Se presenta un dundunero, alguien que utiliza el kenkeni, en fin, entonces también hay metal, hay otro tipo de cosas, por ejemplo, ahí está otro yembe y el que va soleando, o sea, no es nada más un individuo que de pronto toca el tambor porque realmente no tiene mucho sentido, no es como en el caso del árabe que hemos presentado, que sí puede en dado momento el percusionista hacer bailar a alguien y que tiene una gran diversidad, ¿no? Le da una gran riqueza. En este caso, pues no es. Voy a interpretarles algo que va a generar un poquito de difusión. Espero que sea desagradable con esto. Les pido.
Claro que sí, pues muchas gracias a las escuelas secundarias técnicas que estuvieron acompañándonos el día de hoy y pues los dejamos aquí con Manuel y un poquito de música en esto que fue Los Percucuentos. Están aquí en DGSTV, te ve aprendiendo.